Hola amigos de Duocroma, ¿cómo están? Yo soy Lu. Hoy les traemos un video de composición donde vamos a ver varios esquemas básicos. Existen muchos otros esquemas, pero vamos a hablar de ellos después. Comenzamos con el video. Existen muchas reglas de composición, pero no se siguen como si fuera un recetario, sino en función de lo que queremos transmitir. Para ordenar u organizar más de una figura en nuestras composiciones, podemos usar los esquemas de composición. Estos esquemas son unas líneas o polígonos que usamos como una armazón o estructura que nos van a servir de guía para ordenar nuestras figuras. Los más usados son triángulos, diagonal, polígonos en forma de L, círculo, óvalo, S, espiral o línea curva. Como cuando leemos textos, estos esquemas pueden ser una guía a los ojos que marca una trayectoria para observar una obra. Podemos probar los esquemas y observar qué sensación nos parece más agradable. Un triángulo nos puede dar la sensación de estabilidad y elevación, lo mismo que el de L o el simétrico. Una recta inclinada rompe esa estabilidad y comienza a dar movimiento a la obra. Una línea ondulada, círculos, óvalos o espirales, por el recorrido que hace la vista en ellos, dan la sensación de movimiento envolvente. Eso es todo por el video de hoy. Esperemos que les sirva mucho y déjenos en los comentarios si les gustaría ver más de estos videos. No se olviden de dejar like, de suscribirse, de seguirnos en nuestras redes, de comentar y compartir. Nos vemos en el próximo. ¿Crees que salió bien o no?